licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, con la especialidad en conservación y restauración de bienes culturales. Tiene una maestría en conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene experiencia en intervención de retablos, escultura policromada y material arqueológico. Actualmente es maestra de la Facultad del Hábitat y está haciendo estudios de doctorado en conservación y restauración de bienes culturales. Los dejo con las maestras, para quienes pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Yo soy Tania y con mucho gusto os vamos a presentar nuestra ponencia, que se titula Intervención en la obra de Goya, aceptación y aberración. Vamos a hacer una pequeña paréntesis antes de empezar y vamos a comentar brevemente que nuestra ponencia va a tratar sobre el mundo de la restauración y todos los conceptos y criterios básicos que se manejan en este mundo. Y cerraremos la conferencia poniendo una serie de dudas y reflexiones sobre los criterios y contradicciones que nos encontramos a diario en nuestro trabajo. Para empezar, aquí podéis ver una pequeña recolección de los términos que se suelen manejar en ámbito de conservación y restauración del patrimonio. Si vais observando, podéis apreciar cómo muchas palabras se entran en contradicción entre sí y, si las vais asociando, dan lugar a ciertas ambigüedades. Entonces, esto es como un conjunto de lo que iremos viendo a lo largo de la presentación. Bueno, yo soy Alejandra, buenas tardes. Para empezar a introducirles, sobre todo para los que no conocen nuestro trabajo que hacemos en el campo de la conservación y la restauración, que son cosas muy distintas, vamos a introducirles un poquito primero en lo mismo, ¿no? En términos que solemos manejar, con diferentes además acepciones, y vamos a intentar ilustrarlo con algunos casos y ejemplos. De forma muy general, el trabajo que hacemos de conservación y puesta en valor, dejando de un lado también la cuestión de intervención, principalmente se basa en una metodología más amplia, pero que hemos simplificado en identificación, análisis e interpretación. Estos tres métodos o pasos tenemos que llevarlos a cabo siempre para poder, en un principio, nuestro objetivo principal es preservar el objeto original. ¿Sí? Aquí estamos empezando ya a introducir uno de los términos de ese primer escenario de conceptos que les hemos mostrado, ¿sí? Y principalmente nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? Preservar el objeto original. Luego entraremos a debatir qué es y qué no es entonces un objeto patrimonial original. El patrimonio cultural como concepto es un concepto, la verdad, muy amplio, que se lleva debatiendo y ha ido evolucionando mucho. Pero bueno, principalmente nosotros lo que estudiamos en esas fases de identificación, análisis e interpretación es conocer los valores que tiene el objeto a estudiar y además a conservar, identificar ese tipo de valores, ¿no? Valores que más o menos todos ya conocemos, ¿no? Un valor documental, un valor histórico, científico, artístico, etcétera, ¿no? Identificar cuáles son los valores intrínsecos al objeto a conservar, para poder justificar que ese objeto es patrimonio cultural y es susceptible a ser conservado. A la derecha tienen una imagen, en Google pones patrimonio cultural, sin ninguna acepción más, y es la primera imagen que nos aparece, que obviamente creo que cualquiera de nosotros diría, ¿no? Pues obviamente sí, ¿no? Es un gran monumento, con unas características que las conozcamos más o menos profundamente, no dudaríamos nunca que alguien nos dijera, protejan este objeto, este monumento, ¿no? Que forma parte del patrimonio cultural de una nación o del mundo entero, ¿no? El concepto de patrimonio, como les decía al principio, ha evolucionado mucho, sigue evolucionando, y sobre todo durante el siglo XX, a mitad del siglo XX en adelante, empieza a tomar sobre todo unas connotaciones muy en el sentido antropológico, ¿no? Empiezan a introducirse valores, actitudes, habilidades, conocimientos, toda esa lista de virtudes y de valores que tenemos que estudiar o que no habíamos puesto atención hasta hace no muchos años
en los objetos o patrimonio inmaterial, que empieza hace no mucho a introducirse y a valorarse y a conservarse y a buscar medidas de cómo conservar algo de forma inmaterial, ¿no? ¿Qué valores y qué connotaciones tiene? Desde ese punto de vista antropológico, para empezar necesitamos tener una capacidad de interpretar esos valores, ¿no? Hay gente que puede, por afinidad personal con un objeto que tiene en su casa, puede sentir esos símbolos, valores y actitudes con la relación que ha tenido con ese objeto. Pero ¿cómo mostramos o demostramos más bien que esos valores tiene este objeto y son comunes para todos, ¿no? Esa es la cuestión de la capacidad de interpretación, para poder determinar que este objeto, el que sea, es patrimonio cultural. La otra parte importante es el sentido de apropiación. Es un término que también hemos introducido en ese saco de conceptos y palabras al principio, que ahora tiene una connotación, pero que más adelante la vamos a utilizar en otro sentido. En este sentido de apropiación es que sintamos como nuestros, ¿no?, el concepto sobre todo de identidad, algo identitario, que sintamos como parte nuestra ese objeto, común a una sociedad muy grande o a una muy pequeña, o a una comunidad muy grande o muy pequeña, sentirlo propio para poder protegerlo, para que seamos nosotros los que los conservemos, si no, las actividades que hacemos nosotros como profesionales no tienen sentido si nadie más reconoce este objeto como patrimonio, ¿no? Y finalmente, todas estas acciones y estos conceptos tienen que ver con un fenómeno que se está produciendo, que es patrimonialización, es decir, convertir o determinar que un objeto es patrimonio. Tiene suficientes características o valores para decir que ese objeto es patrimonio y, por lo tanto, conservarse. En ese proceso de patrimonialización, durante ese cambio o esa evolución del concepto de patrimonio, empiezan a surgir instituciones a nivel internacional, y aquí también las tienen a nivel nacional, que se encargan, son esos gestores responsables de activar o desactivar el patrimonio, es decir, de decidir, de determinar si esto es o no es. No somos nosotros, ni las como conservadores, ni la sociedad, ni los conjuntos sociales o culturales que se unan en busca de que algo sea patrimonio o no, sino finalmente son ellos los que de alguna manera se encargan de decir si eso es o no es patrimonio, ¿no? Si tiene los valores suficientes. Y su concepción de arte o de cultura y el valor que le otorga va a depender de esa propia institución o de ese gestor que activa o no activa el objeto patrimonial. Finalmente, son actuaciones, son procesos que también nosotros consideramos siempre que tienen que estar pendientes y unidos a una transformación. Transformación del objeto, transformación de sus valores, positiva o negativamente. Más adelante veremos que eso puede ir a favor o en detrimento del objeto, ¿no? Es decir, un objeto puede transformarse en el tiempo y aumentar su valor, o puede perderlo, ya sea por su estado de conservación pésimo, por perder sus referencias históricas, por de su descontextualización, etc. Y otras más cosas que veremos. Hay muchos, como digo, muchas acepciones para el concepto de patrimonio, pero la opuesta a lo que es esa parte antropológica sería el valor artístico de un objeto, ¿sí? Por historicidad, por muchos valores, por ejemplo, la imagen anterior, ¿no?, nadie cuestionaría. Nadie hablaríamos de la parte artística, sino más bien de la cuestión histórica y cultural. Sin embargo, hay objetos que su característica principal es que tiene un valor artístico, ¿sí? Un valor artístico, esta definición la he intentado hacer yo, pero bueno, finalmente son manifestaciones u objetos que resultan de un trabajo artesanal o artístico, creativo, por un artista o no. Podemos hablar desde una obra de teatro, una poesía, desde esa cuestión también inmaterial, hasta llegar a una pintura o una escultura, que también es como lo que todos ya tenemos establecido, ¿no?, que es una obra de arte. Por ejemplo, la imagen que tienen de la Capilla Sixtina, nadie dudaría, ¿no?, si se debe o no se debe conservar una obra así. Pero nuestra idea de patrimonio artístico casi siempre suele ser sinónimo, como dice ahí, de belleza arquitectónica o de gran obra de arte, ¿sí? Entendemos que reconocemos determinadas características, que seamos especialistas o no, damos por hecho, asumimos, ¿no?, por la autoría, por la temporalidad, etcétera, que es una obra de arte, ¿sí? Perdón.
¿Qué ocurre cuando durante el siglo XX el concepto de arte también empieza a transformarse? Igual que se cambia el concepto de patrimonio, también el artístico. Aparecen vanguardias, y movimientos que hacen que precisamente su reclamo artístico es poner en duda, poner en entredicho toda la historia del arte, es decir, todo lo anterior. Esto lo que hace es que los valores que teníamos establecidos o que más o menos tenemos establecidos sobre lo que es una obra de arte se cambian, ¿no? Y se modifican y se transforman y resulta mucho más complejo reconocer una obra de arte, ¿sí? Todos, bueno, no sé si hay aquí expertos en arte contemporáneo, pero para los que no somos, pues hay obras que sí nos resultan complejas entender si eso no es una obra de arte. Aquí vemos un ejemplo de una vanguardia, pero todos reconocemos que es un autor reconocido también, perdón por la redundancia, famoso, y que nadie dudaría en conservar seguramente una obra con la autoría de Picasso, ¿no? Por ejemplo. Este conflicto de que se vuelve a cuestionar los valores o los conceptos que dan a una obra de arte, todavía se enfatizan más con el arte conceptual, donde lo que nosotros, sobre todo como conservadores y restauradores, se nos hace más complejo es que el objeto en sí pierde absolutamente su valor. Entonces, el concepto y la idea es lo que finalmente se vende. Entonces, para nosotros es muy complejo, o bueno, está siendo muy complejo, poder conservar el concepto y la idea y dejar de un lado el objeto, ¿no? Entonces, ahí vamos así como un poco introduciendo algunas ideas. Aquí tienen también algunos ejemplos sobre instalaciones o esculturas. Por ejemplo, la de arriba es un acercamiento, la imagen de la derecha, sobre Félix González Torres. Es un autor muy conocido y que, dejando de lado su idea y su concepto, que no lo voy a poner aquí en discusión, normalmente genera este tipo de instalaciones, esculturas, no sé exactamente cuál sería la definición, que son, en este caso, si alguien no las ve, son un montón de paletas, dulces, casi siempre hace ese tipo de instalaciones. ¿Cómo un conservador empieza a enfrentarse a ese tipo de obras, ¿no? ¿Cómo te pueden decir, bueno, es que usted tiene que conservar esta obra porque cuesta millones, por lo que sea? Yo no voy a discutir si la idea es buena, si el artista es bueno o no. Esta obra está en un museo y X, le cuesta tanto, ¿no? Para nosotros entonces entra mucho en conflicto esa cuestión. Bueno, con el arte contemporáneo y la conservación del arte contemporáneo, como el objeto pierde bastante, o no siempre, pero muchas veces su valor, la cuestión es intentar, si el artista se encuentra vivo, pues preguntarle al artista, ¿no? De hecho, hay conservadores que se dedican al arte contemporáneo y que están ya registrando entrevistas con artistas contemporáneos que están vivos, preguntándoles qué quieren que se haga con su obra. Porque unos quieren que su obra sea efímera y se pudran sus paletas hasta que desaparezca su obra. Otros les da igual, es la idea, es el concepto. Pon las paletas, mañana cambia las paletas y ponme otras. Solo necesito que sean grises, azules y rojas y haya 525. Sí, esa es la idea del artista y a él le da igual. Y otros que no, que dicen, no, es que esas paletas las compré en el mercado República y tienen un significado muy importante para el concepto y para la idea. Entonces dicen, no, me tienes que conservar estas paletas, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a ver cómo conservamos las paletas. Lo mismo con el otro ejemplo, ¿no? Es el arte con comida, el arte pobre, en fin, hay muchas vanguardias y muchos movimientos que en el arte contemporáneo nos transforman a nosotros toda la cuestión de los criterios y el concepto de conservación. Con esta transformación de la concepción del arte, de los criterios como conservar, surgen además conceptos que aparecían en nuestra bolsa de términos que queríamos intentar ir exponiendo. No vamos a intentar explicarlos o dar una sola respuesta a qué significan, porque tienen muchas acepciones y van a ir cambiando, ¿no? Aparece el término autenticidad, ¿no? ¿Qué es lo auténtico, ¿no? Y sobre todo cuando aparece, el movimiento, el ready-made, el pop art o algunos movimientos que retoman objetos o símbolos para transmitir una idea, transformarlo, o sea, aprovechar la concepción que la gente tiene sobre esa idea o sobre esa imagen, transformarla
y hacer una idea, un concepto nuevo, ¿no? El término de original, originalidad, ¿qué es lo original y qué es no es lo original, ¿no? El término reproducción también se empieza a introducir en el arte contemporáneo y además con las técnicas que van evolucionando, ¿no? Que ahora también veremos. El término de copia, que es similar o no al de reproducción, que por ejemplo en la RAE escogimos tres acepciones distintas. Una dice que es una obra de arte que reproduce fielmente un original. Otro es una imitación, ahí habla de imitación de una obra ajena con la pretensión de que parezca original. ¿Sí? Ahí ya tiene como otro sentido. Y bueno, pintura o efigie que representa a alguien, ¿no? Finalmente tampoco, ahí no tiene como una connotación de imitar o de robar una idea, ¿no? Y el término ya que también queríamos introducir, que es el de apropiacionismo, aunque a mí me suena un poco despectivo, ¿no? Pero finalmente es un poco esa cuestión también que debate con el término de copia o de reproducción, ¿no? Que es finalmente lo que en la obra que vemos a la derecha de Marcel Duchamp es lo que hace, ¿no? Se apropia de un icono, de un símbolo, de una obra o de una imagen y crea una nueva y una propia, ¿sí? Durante el término, el apropiacionismo creo que no está establecido como un movimiento como tal, pero sí había muchos autores durante la historia del arte contemporáneo que lo han utilizado como recurso. Y se puede o no alterar el original, eso es una... En la descripción o en la acepción que encontramos dice que puedes utilizar el propio original o, como en este caso, hacer una copia que parezca la misma imagen y modificarla. En este caso también pues hay un discurso finalmente entre el significado del objeto que está representando y la recreación artística, ¿no? Entonces, viendo este tipo y el anterior, nosotros queremos preguntar o cuestionar, sí, al aire, no sé si alguien luego nos dará una respuesta. ¿Este tipo de acciones o de obras revalorizan la idea de la que parten para hacer una nueva? ¿Creéis que la revalorizan o van en detrimento del original? ¿Sí? Obviamente no es lo mismo retomar la Gioconda que retomar una lata de sopa Campbell, ¿no? Ahí a lo mejor no va tan en detrimento de la imagen original, ¿no? Bueno, ahora que habéis tenido una pequeña introducción a los criterios de patrimonio y de conservación, vamos a adentrarnos un poco más en la teoría pura y dura. Y vamos a presentaros el mítico Cesare Brandi. ¿Alguien de ustedes conoce a dicho personaje? Pues Cesare Brandi resulta ser cruz y delicia de cualquier restaurador. Es decir, cualquier estudiante de restauración soñó por lo menos o tuvo pesadilla una noche en su vida con sus teorías. Aquí os he puesto una pequeña cita de la que es su teoría de la restauración, que formuló en 1963. La voy a leer. La restauración constituye el momento metodológico de reconocimiento de la obra de arte en su doble polaridad estética e histórica, en vista de su transmisión al futuro. Pues, ¿qué es lo que queda claro en este párrafo? ¿Qué es lo que os transmite? Pues es una pregunta retórica, es más bien para que reflexionéis a lo largo de mi presentación. Pues, lo que fundamentalmente nos está diciendo Cesare Brandi es que el hecho de poder intervenir sobre una obra de arte a través de un acto que se puede definir como restauración deriva de un proceso metodológico, y este proceso metodológico se debe al reconocimiento de un valor estético e histórico de un determinado objeto, y esto es lo que podemos resumir como el reconocimiento de una obra de arte. Si hacéis mente local, es lo que acaba de definir la compañera, ¿no? Obra de arte como cualquier producto del ingenio y del intelecto humano. Pues este método es muy sencillo aplicarlo sobre obras de arte que se reconocen a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, os he puesto una imagen de la Esfinge. No, la primera trampa está en el hecho que este acto metodológico de reconocimiento del valor de una obra de arte no se realiza necesariamente dentro de la cultura relacionada con la obra de arte en sí. Porque aquí tenéis una imagen de cómo se encuentra la obra de arte al día de hoy,
pero esto no se debe al reconocimiento que tuvieron los mismos habitantes del lugar, sino más bien a los arqueólogos franceses que empezaron sus campañas de excavación e investigación arqueológica dentro de este lugar. Entonces, el estado original de esta escultura, y de la que podéis observar todavía las huellas, es que se encontraba enterrada dentro de la misma arena del desierto. Entonces, esta pequeña piscina que podéis ver a su alrededor, en realidad estaba rellena de arena, y todo el moto del viento y la continua erosión es lo que ocasionó todas estas abrasiones por diferentes niveles. Esto es otro ejemplo. Esto utilizamos el mismo método, ¿no? El mítico internet. Buscas y pones obra de arte y te sale la página mágica. 10 obras de arte, las más famosas, y dentro de las 10 más famosas cabe la de Van Gogh. Entonces, esta, para hacer un ejemplo más actual, es un tipo de obra de arte que también goza, podemos decir, de un proceso metodológico en que todo el mundo reconoce su valor histórico y artístico. Entonces, destacando de esta forma sobre otros objetos, merece una intervención que se puede definir restauración. Pero hay segunda trampa. ¿Qué pasa con los objetos que no se pueden definir o no se consideran como obras de arte a nivel universal? Hasta ahora oímos grandes nombres, ¿no? Estamos en lo de Goya, hablamos de Picasso, de la Esfinge, de Van Gogh. Pero ¿qué pasa para los pequeños objetos cotidianos que, sin embargo, también gozan de intervenciones de restauración? Si pensamos al día de hoy, se va siempre más desarrollando la atención hacia todos los objetos que se pueden reunir bajo el concepto de etnográficos. Entonces, en este punto me gustó definir otra palabra clave, que fue la de intuición. Si Brandi nos propone un método, que es un método que podemos relacionar a las mentes cultas, digamos, porque no creo que pues una cualquier persona que esté en la calle pueda darnos una definición correcta de lo que puede ser la polaridad estética y lo que puede ser la polaridad histórica. Pero, sin embargo, una persona sin ningún conocimiento, más allá, digamos, sí puede reconocer valor en pequeños objetos. Y esto es lo que a mí me gusta definir como conciencia universal. Y son los valores que nosotros le aportamos a objetos que se suelen considerar de segundo nivel. Entonces, todos los objetos etnográficos. Y aquí tenéis un pequeño ejemplo. Y aquí es otra definición de lo que podemos reunir bajo la concepción de obra de arte, ¿no? No es la obra de arte que hemos visto hasta ahora, la de los grandes nombres, pero sin embargo es un producto valioso de un determinado momento de una actividad del ingenio y de la capacidad creativa del ser humano. Volvemos a nuestro amigo César y nos vamos adentrando hacia la segunda pauta de su teoría. Es muy importante destacar para los que no están relacionados con el mundo de la restauración que la teoría de Brandi constituyó en su tiempo y para las generaciones a seguir una base fundamental para todas las intervenciones de restauración sobre las obras de arte. Y entonces, por eso me gustaba mucho bromear sobre el hecho que fue seguramente sueño pesadilla de algún restaurador en algún día. Aquí vamos en su segunda pauta, la consistencia física. Se restaura solo la materia de la obra de arte y la restauración debe mirar a restablecer la unidad potencial de la obra de arte, siempre y cuando esto sea posible sin cometer un falso artístico o falso histórico y sin cancelar los signos del paso de la obra de arte en el tiempo. Si queréis tomaros 10 segundos para volver a leer este párrafo por vuestra cuenta e intentar aclarar vuestras ideas, me gustaría compartir con ustedes el nivel de ambigüedad y confusión que lleva en sí su misma definición, ¿no? Es decir, deberíamos de ser unos magos, unos genios, para poder cumplir con todos estos conceptos. Es una definición
muy buena, muy profesional, pero sin embargo a la hora de intervenir realmente sobre una obra de arte se vuelve muy tediosa. Entonces, quise destacar para simplificar y sintetizar un poco y hacer más accesible esta teoría algunas palabras claves para poder entender a dónde quiere ir Brandi. Y él lo que quiere proponer es la conservación de la unidad potencial, es decir, si alguna obra se encuentra en estado fragmentario, luego más adelante iremos viendo otros ejemplos, tiene que ser tratada de cierta forma, pero en devolver la unidad potencial, es decir, reconstruir las partes que faltan, no tenemos que caer en un falso histórico ni cometer un falso artístico. Aquí os he puesto un ejemplo. En la que sigue ya será todo más claro. ¿Qué es la reintegración? ¿Alguien oyó este concepto en algún día o en su momento? Pues para lo que más o menos tienen una idea, se define reintegración aquel proceso que un restaurador realiza sobre una obra en las partes que faltan, ¿no? Y se definen en terminología técnica lagunas. Laguna, me gustó la definición que pone la Real Academia Española, se define como carencia en la formación intelectual de una persona o olvido y fallo de la memoria. Parece que no tiene ninguna relación con lo que estamos viendo, pero en realidad sí, porque como podéis ver, estas lagunas de esta obra de arte así están todavía al día de hoy. Nunca se rellenaron. ¿Y esto por qué? Porque no supieron cómo tratarlas en su día. Y ahí tenemos la carencia supuesta en la formación intelectual, ¿no? Y además, al mismo tiempo, lo que podemos relacionar con el olvido, porque no tenemos noticias al día de hoy de cómo podría haber sido su forma original. Toda esta seguridad que vamos siempre vendiendo cuando hacemos restauraciones, la vamos escondiendo también detrás de otra palabra mágica, que es discernibilidad. Discernibilidad es querer que toda nuestra intervención quede siempre bien destacada del original, pero que al mismo tiempo reconstruya la unidad perdida. Ya veis, otra vez estamos cayendo en la ambigüedad. Otro testigo de la ambigüedad, pero también del ingenio de salir de las trampas metodológicas del ser humano. Este es un ejemplo de una capilla que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial en Italia y custodiaba muchísimas obras de arte, y en este caso os quería presentar la obra mural de Andrea Mantegna. Esta es una foto en blanco y negro de cómo se encontraban los frescos antes de el bombardeo por parte de los nazis en el 44. Y al lado podéis ver cómo se encuentra al día de hoy la misma capilla. Esta es otra forma de reintegración. Aquí, ¿cómo pudieron salir de qué hago? ¿Se me destruyó todo? ¿Si lo reconstruyo voy a realizar un falso histórico? Si lo repinto, aún teniendo la documentación, entonces tendría bases sólidas para volver a construirlo. No sé qué hacer, pues lo solucionaron de una forma que yo considero pues muy innovadora. Lo que hicieron, imaginaros, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero varios, centenares, perdón, de metros cuadrados de pintura mural desmenuzada y sin saber por dónde iba cualquier fragmento. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron un software, se fueron escaneando la superficie de cada fragmento y después, empleando la documentación fotográfica original, según una reconstrucción basada sobre compatibilidad y estadística, fueron reconstruyendo todas las partes que podéis ver en color, que son las partes originales, y las devolvieron en su lugar. Todas las partes que estáis observando en blanco y negro son los faltantes, y ahí es donde se propuso el problema de cómo reintegrar todas estas partes. Pues se limitaron a hacer una cosa que respetaba el concepto de materia original, reversibilidad y
y fidelidad del original, pues pusieron unos proyectores. Lo que estáis observando son imágenes proyectadas. Las en blanco y negro son reconstrucciones virtuales de los frescos que se perdieron en ocasión del bombardeo. Aquí, para remarcar un poco nuestra trampa y nuestra grande seguridad en las intervenciones, os he puesto otro término clave, que es lo de la reversibilidad, el fantasma de la inseguridad, porque pretendemos vender a todo el mundo que lo que hacemos se puede quitar en cualquier momento, pero esto es una mentira grandísima. Cualquier cosa que se aplique sobre otro material nunca más volverá a su sitio. Y además, si pensamos, ¿cuál creéis que puede ser la primera pauta o la primera acción que vamos realizando sobre una obra de arte? Pues podría ser la limpieza, ¿no? Ya la limpieza creo que es una de las acciones menos reversibles de todas de las que se pueden hacer durante una restauración y, sin embargo, es una de las que se toma más, con menos cuidado, digamos. Pues me gusta mucho esta definición que pertenece a la teoría de la conservación contemporánea, que dice: aunque legiones enteras de restauradores proclamen adherirse al principio de reversibilidad, todos los restauradores lo violan. Los restauradores nunca han alcanzado y nunca alcanzarán la reversibilidad total. Y esta sí es verdad. Así que olvidaros de las viejas mentiras que nos vendía, bueno, César era mi compaisano, pero también decía la suya. Y aquí os he puesto unos ejemplos de algunas, ¿cómo se puede decir?, trampas también, ¿no?, en las que nos podemos encontrar. En la Virgen de los Agustinos tenéis un ejemplo de unos de los miles de casos en los que cada restaurador se enfrenta, porque, quién sabe, igual a nivel colectivo, sí, en general, nos imaginamos que un restaurador se enfrente a una escultura a la que le falte un brazo o una escultura que se le cayó un poco de color. Sí, lo vamos a repintar para que luzca como nueva, pero en realidad no. Cada objeto es hijo de su paso a lo largo del tiempo y todas estas huellas del tiempo se quedan bien marcadas a través de estratificaciones y son las que podéis ver ahí bien representadas en esta imagen. Entonces, imaginaros lo que la crisis existencial que sufre un restaurador cuando tiene que enfrentarse a un caso tan complicado. Pues una crisis existencial creo que no le tocó a doña Cecilia, que es la que intervino el Ecce Homo. El Ecce Homo creo que ya se conoce a nivel mundial. Hasta ofreció posibilidad a doña Cecilia de desarrollar un verdadero negocio. Ella goza de derechos de autor por su intervención. Ahí podéis ver cómo la falta de cuidado y mantenimiento, que es una de las problemáticas más grandes que ocasiona la pérdida de patrimonio, perdón, iba a decir matrimonio, lo que ha ocasionado, ¿no?, la falta de control, que una señora no restauradora, por su devoción y amor hacia su capilla, se puso a intervenir un domingo cualquiera sobre una obra, me parece, del siglo XVII. Y así la dejó manchadita mientras se iba de vacaciones. Y aquí, como podéis ver, el respeto hacia todos los conceptos que hemos elencado hasta ahora, la materia, la reversibilidad, el respeto del original, la estratificación histórica, pues ahí se han quedado, ¿no? He puesto, no sé si habéis prestado atención a los pies de foto. No tiene autor, porque en este caso, ¿quién es el verdadero autor de lo que podemos observar hoy? No es el que lo hizo antes, no es doña Cecilia, pero sin embargo es fruto de un matrimonio entre los dos. Y ahora lo que se va a hacer, se va a conservar la última imagen. ¿Por qué? Para que sea testigo de lo que no se tiene que hacer. Pues esto también es un poco ambiguo, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo. Esto es para fomentar dudas, reflexiones y preguntas, ¿no? Al final de todo, nos gustaría interactuar con el público. Bueno, a mi amiga...
olvidó decir que doña Cecilia no es restauradora profesional, ¿eh? Cuidado. El problema es en lo que se ha convertido su hazaña. Nosotros, porque decidimos en muchas ocasiones de qué manera actuar ante una pieza de las características diversas que os hemos mostrado, pero ya un poco aterrizando en nuestro querido Goya, vamos a ver qué decía, qué pensaba Goya sobre la intervención, que es el concepto más neutro, más objetivo que estamos intentando abordar en nuestra intervención. Resulta que hemos encontrado que Goya escribió una carta, le pidieron opinión sobre la intervención de unos cuadros, de unos lienzos, y vamos a proceder a leer cuál era su opinión. Esta carta la hemos extraído, está en la página de la Biblioteca Virtual del Colegio Miguel de Cervantes, es del 29 de junio de 1801, y se la dirige a don Pedro Ceballos y referente al inconveniente de la restauración de unas pinturas. La imagen que tienen es la que, al menos ahí pone que es la original, y les voy a proceder a leerles la carta. No tiene muchos signos de puntuación, entonces voy a intentar entonar lo mejor posible para que se entienda. Excelentísimo señor, en cumplimiento de la real orden que vuestra excelencia se ha servido comunicarme con fecha de 30 de diciembre último, para que informe acerca de los cuadros de que haya encargado con Ángel Gómez Marañón, reconociendo los que ha pasado a lienzos nuevos y los que ha lavado y refrescado, y manifestando las ventajas o detrimentos que puedan parecer las pinturas por esta composición, examinando el método y la calidad de los ingredientes que emplea para su lustre, debo exponer a vuestra excelencia que, habiéndome presentado inmediatamente en el Buen Retiro, vi y consideré con la mayor atención los trabajos de aquel artista y el estado de los cuadros, entre los cuales se me ofreció el primero, el de Séneca, que tenía maniobra para limpiarlo y hecha ya en la mitad de su lustre y bruñido. No puedo ponderar a vuestra excelencia la disonancia que me causó el cotejo de las partes retocadas con las que no estaban, pues en aquellas se había desaparecido y destruido enteramente el brío y valentía de los pinceles y la maestría de delicados y sabios toques del original, que se conservaban en estos. Con mi franqueza natural, animada del sentimiento, no le oculté lo mal que me parecía. A continuación se me mostraron otros, y todos igualmente deteriorados y corrompidos, a los ojos de los profesores y de los verdaderos inteligentes. Porque además de ser constante que cuanto más se toquen las pinturas con pretexto de su conservación, más se destruyen, y aunque los mismos autores, reviviendo ahora, no podrían retocarlas perfectamente a causa del tono rancio de colores que les da el tiempo. Y es también quien pinta. Según máxima observación de los sabios, no es fácil retener el intento instantáneo y pasajero de la fantasía y el acorde y concierto que se propuso en la primera ejecución, para que dejen de resentirse los retoques de la variación. Y si esto se cree indispensable en un artista consumado, ¿qué ha de suceder cuando lo emprende el que carece de sólidos principios? Por lo tocante a la naturaleza de los ingredientes con que se dé el lustre a las pinturas, aunque pregunté de cuáles se valía, solo me anunció que era clara de huevo, sin otra explicación. De suerte que conocí desde luego, se formaba misterio y había interés en ocultar la verdad, pero entiendo que no merece el asunto ningún examen y que, como todo lo que huele a secretos, es poco digno de aprecio. Tal es dictamen que, con brevedad y sencillez, sujeto siempre a mejores luces y conocimientos, pongo en la consideración de vuestra excelencia, aprovechando esta oportunidad de ofrecer mi respeto. Nuestro señor guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid, 2 de enero de 1801, Francisco de Goya. Está bien la opinión, justamente, de Goya a principios de 1801, exactamente, que justa está como parece que retoma todas estas cuestiones que no las hemos propuesto solamente porque encontramos esta carta, ¿no? Son cuestiones que constantemente como profesionales debatimos, nos cuestionamos, en los congresos internacionales de grandes profesionales se siguen debatiendo y que justamente pues Francisco de Goya tenía su opinión bastante clara, ¿no? Él habla de algo del tono rancio de los colores, ¿no? Que dice que es que también quien pinta.
sea, muchas de las intervenciones que nosotras hemos hecho le parecería una barbaridad, seguramente, ¿no? A pesar de esta cuestión de ser, de poner mucha atención sobre cómo y de qué manera intervenimos o cómo, de qué manera creemos respetar el objeto original, ¿no? Él, bueno, pues como habéis escuchado, él interpreta que cualquiera, hasta aquí solamente habla de una cuestión de limpieza, habla de lustre y bruñido, ni siquiera estamos hablando de reintegración o repinte, sino simplemente de, o aparentemente de darle un mejor color o un mejor brillo a la apariencia del original, que para él ya es algo aberrante, ¿no? Que es un término que también ya vamos a empezar a introducir y que aparece en nuestro título, ¿no? Es una aberración para él el hecho de cualquier persona que no es digna, que no tiene, como dices, los sólidos principios como para tocar una obra de un artista, una obra original, pues se lo permita, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ya un poquito intentando introducir esta cuestión de nuestro señor Goya. Vamos a ver que entonces, ¿qué pensaría de lo que les vamos a enseñar ahora? Ahora que tenéis más o menos controladísimo todo el mundo de los criterios de la restauración, vamos a hacer mente local. Aquí tenemos una tabla que resume todos los conceptos básicos y los criterios que se relacionan con la intervención relacionada con el arte tradicional. Vamos a verlos uno por uno. La obra de arte se considera como un objeto único e irrepetible. A mayor integridad física de los objetos artísticos, mayor es su valor. La conservación y restauración se basa sobre todo en la integridad física. Binomio de integridad física y autenticidad es indisoluble en el campo del arte tradicional. Entonces, intentad focalizar los puntos más importantes de esta diapositiva, porque ahora os van a preparar para asimilar y criticar o dudar de lo que vamos a ver. Lo que me gustó añadir a esta diapositiva fue lo de la gran paradoja ética, porque en realidad todos estos criterios no se pueden aplicar como método a todo, a cualquier caso. Y aquí vais a tener un ejemplo. ¿Alguien conoce los encaprichados de Dalí? No. Pues Dalí tuvo la genial idea de retomar las obras de Goya, de la serie de los caprichos, e involucrarlas en su misma producción artística. De hecho, nos gustó proponer estas dos reflexiones, ¿no? Una relacionada con el mundo de Goya y la otra con la del surrealismo. Goya decía: el sueño de la razón produce monstruos, y es, de hecho, un poco el jugo de lo que podemos obtener de la producción de esta serie de grabados. Mientras en la corriente del surrealismo, el sueño de la razón produjo la expresión de la personalidad del artista. En este contexto, vamos a ver cómo Dalí modificó los grabados originales. Aquí tenéis uno, aquí tenéis otro, son tres ejemplos. ¿Qué está opinando vuestra mente en relación a esta intervención? ¿Es algo que sí se puede hacer? ¿Es algo que sí se considera correcto? Bueno, acabamos de ver un ejemplo de lo que podríamos objetivamente denominar intervención, ¿no? Aunque no es una intervención como la que nosotros como conservadores y restauradores hacemos, ¿no? Como la que anteriormente les hemos mostrado, los tipos o ejercicios que hacemos. Pero ¿hasta qué punto podríamos decir que lo de Cecilia no es legítimo, no es correcto, y lo que hace Salvador Dalí sí? Pues retomando lo del principio, ¿no? Salvador Dalí es una persona reconocida, ¿no? Un artista, ¿no? Una trayectoria artística que nadie pondría en duda, ¿no? Y entonces ahí diríamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vale más, la obra de Goya o la obra de Dalí? O revalorizar la obra porque Dalí la intervino, ¿no? Esa cuestión de que hablamos al principio también de apropiacionismo, de en este caso no ha retomado una idea o un icono o una forma anterior y la ha transformado, sino que ha transformado originales, ¿no?
La otra cuestión aquí también, y que vamos a ver con otros autores, que parece que retoman la misma idea de Salvador Dalí, pero que no sé si alguien aquí conoce a los hermanos Chapman. No, ¿verdad? ¿A Salvador Dalí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues los hermanos Chapman consideran, bueno, o los que montan sus exposiciones en galerías y museos consideran que están a la altura de Salvador Dalí. Vamos a empezar retomando un poquito. Bueno, son unos artistas conceptuales británicos que trabajan obras normalmente en torno a la polémica, ¿no?, y a la provocación, etc. En los ensayos que hemos leído, y sobre todo críticas y buenas y malas, nos comentan que sí tenían una gran admiración por Goya y de hecho hay algunos antecedentes. Una de las primeras acciones que tenían que ver un poco con la obra de Goya esta es una imagen de algunas de las miniaturas que construyeron a través de las imágenes de los grabados de Goya que denominaron Disasters of Words y es de 1993. Bueno, ellos se llaman Dinos and Jake Chapman, son hermanos, pero se hacen llamar los hermanos Chapman. No sabemos si por una cuestión de obsesión, de admiración, de homenaje, porque tampoco ahí sabemos qué término se puede utilizar. El siguiente paso en 1994 fue recrear en una instalación una de las imágenes también de uno de los grabados de Goya. La recrearon con unos maniquís de plástico y, bueno, se ve la imagen de la derecha con unas dos niñas inocentes delante de la imagen. Y bueno, ahí es un poco también como ese, o sea, como llevar un poquito más a lo grande, ¿no?, esa cuestión de la sátira, de ser polémica y demás. En algunos de los ensayos que también leímos, concebía los que conocen más la obra o más de la obra de los hermanos Chapman, que parecía ser que ya que buscaban ofender al público, pero habían decidido que no era suficiente, que el público no se ofendía ya tan fácilmente, ¿no?, que con este tipo de instalaciones pues ya se veía mucho, ¿no?, en las galerías de arte contemporáneo. Entonces, a pesar, bueno, deben ser muy buenos, ganaron bastante dinero en algunas de sus ventas y adquirieron 83 grabados de los desastres de la guerra de Goya. Estos grabados, y aquí quiero retomar estos datos porque vamos a volver a pensar en esa cuestión también de original, de reproducción, de autenticidad. Las planchas de los aguafuertes, que era la técnica que utilizó Goya, las datan entre 1810, perdón, y 1820, pero resulta que Goya también para su época ilustraba escenas de forma también muy satírica, muy provocadora y muy fuerte para ese momento. Y resulta que esos grabados hasta 1863 no se publican por primera vez, donde Goya ya hacía 32 años que había muerto. Las adquisiciones de la colección de grabados de los hermanos Chapman, las impresiones, las copias o impresiones originales, ahora veremos qué son, aunque se les llama copias, pero no en el sentido de duplicidad, son de 1937. Copias se sacaron de una manera de denuncia durante la Guerra Civil Española en contra de los fascistas, por lo cual alguien podría decir que una plancha original y las reproducciones o las impresiones que se pueden sacar en 1937, esas impresiones ya no las sacó obviamente Goya, no son originales. Alguien podría cuestionarlo, de hecho, luego veremos cómo hay gente que lo ha cuestionado, ¿no? Pero hasta cierto punto, en esa cuestión de entender la transformación, el valor de la obra, de la pieza, pues tiene un valor histórico, ¿no? O sea, se imprimieron en un momento, un hito importantísimo en la historia de España, con un objetivo y a través de, y obviamente de una plancha así originalmente trabajada por Goya, ¿no? Entonces, en determinados objetos como el grabado, también se puede cuestionar incluso una reproducción directa de la plancha, si eso es un original o es una copia. Bueno, es un original de 1937. Pues sí, claro que sí, ¿no? Y además tiene otros
otras connotaciones, otros atributos y otros valores a otras copias exactamente iguales que a lo mejor se produjeron en otro momento, ¿no? Bueno, esto creo que no les importó a los hermanos Chapman, tampoco debieron haber encontrado esta carta de Goya, o sí, y les dio igual, por eso no sabemos muy bien si es un homenaje o no. Y decidieron comprarlas para ya directamente con intervenir esos grabados. Intervinieron los 83 ejemplares que compraron, los intervinieron con gouache o acuarela y denominaron a esta nueva colección Insult to Injury, y a la exposición donde formó parte se llamó La violación de la creatividad, que ya también de por sí es un título provocativo, ¿no? O provocador, mejor dicho. Y está pidiendo, ¿no?, que la gente, obviamente, a gritos, los satirice, o al revés, ¿no?, o los suba todavía más su valor, ¿no?, el valor de su obra por esa cuestión también de atrevimiento, ¿no?, porque a mí, como conservadora, o nosotras que podríamos tener obras, ojalá un día tengamos obras de la calidad de las de Goya, nos temblarían las manos antes de hacerles, aunque sea una limpieza con goma de borrar, así encima, ¿no? Entonces, estos señores no tuvieron ningún tipo de prejuicio o no sé, antes de intervenirlas. Ellos además calificaron su intervención, yo quiero llamarla intervención, como rectificación, ¿no? Y bueno, y leyendo por ahí opiniones de críticos, ¿no?, conocedores, pues hemos leído de todo, desde una obra maestra contaminada, ¿no?, desde criminalizar el acto que hicieron estos muchachos, a decir eso, ¿no?, no son grabados originales. Y además, oye, pues sí es verdad, se revaloriza la obra, ¿no?, la intervención de estos artistas conceptuales, además, ha contribuido a la obra de Goya, ¿no?, a unos grabados que además, insisto, tenían un pasado, ¿no?, y un momento en el que se crearon, que sí tienen un valor especial, ¿no?, y característico. Aquí vemos hemos puesto aquí como una imagen del original y de la intervención. Pues les pusieron casi todos, son caritas, payasos y demonios y así. Bueno, pues ya veo vuestras caras de tristeza. Llegamos a la conclusión de la presentación. Pero más bien nos gustaría proponer un debate, ¿no? Entonces, así, para poner la última espinilla en el corazón, os proponemos las últimas dos palabras, que son aberración y rectificación. Si habéis prestado atención a lo largo de la presentación, son palabras que sí hemos propuesto, ¿no?, en varios momentos. Y nos gustó seleccionar estas definiciones siempre de la Real Academia, porque sí tienen mucha relación con los casos presentados, ¿no? Aberración, grave error del entendimiento. ¿Quién hizo aberración a lo largo de estas imágenes? Acto o conducta depravados, perversos o que se apartan de lo aceptado como lícito. ¿Quién actuó de forma ilícita de todos estos personajes que hemos presentado? Y rectificación, acabamos de escucharla, ¿no? Corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo ya hecho. ¿Goya hizo algo de forma errónea? ¿Tuvo desperfectos? ¿Se puede definir o aplicar dicho término a una expresión de la obra humana? Entonces, para cerrar en gran estilo, ¿qué es la intervención? Muchas gracias. Muchísimas gracias a las maestras y pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se va a ir a su casa con dudas? Eso sí es lo que queremos, ¿no? Para que reflexionéis, que no os toméis la profesión de restaurador como alguien que solo se limita a pegar dedos de esculturas, sino como veis hay un mundo detrás. Pues se hace muy divertido, la verdad. Nunca es algo conocido, ¿no? Siempre hay que explorar algo nuevo.
Pues, ¿quién quiere ofrecer su, no sé, su duda, piensan, su comentario, cualquier cosa? ¿Qué piensan, por ejemplo, de la intervención, qué diferencias, aparte de las obvias, entre la intervención de los hermanos Chapman y la intervención del gran Salvador Dalí, ¿no? Si alguien viese la intervención de los grabados de Goya sin saber quién los intervino, ¿cambiaría la idea de originalidad, de intervención, de aberración, de acepción, la acepción o el elemento que hayan escogido? Y bueno, creo que también depende de la perspectiva de cada persona. Y bueno, estábamos viendo eso en clase el otro día, que depende bastante sobre el contexto de las personas y el concepto que cada uno interprete. Entonces creo que sí es como muy interesante cómo puede cambiar hacer algo muy bueno, hacer algo terrible, como por ejemplo el de la señora. Y bueno, eso es todo. Todos estamos solo de acuerdo en la intervención de doña Cecilia, ¿no? La otra no nos ha quedado clara. ¿A favor de qué? ¿De las intervenciones de los grabados? ¿De ambas? Ah, de la de Cecilia. Uy, no queríamos que eso fuera el tema de debate. No fueron tan atrevidos en ese sentido porque igual, de igual manera, teniendo la placa original se pueden sacar copias, ¿no? Aunque sea, lo importante de los que compraron los Chapman era el momento, ¿no?, de la Guerra Civil. Pero su intervención no resulta tan tan fuerte. A mí no me parece tan fuerte su intervención. Creo que, en mi opinión personal, es más valioso la placa, ¿no? Que yo sé que luego, después de una serie, la sella, ¿no?, para que no haya más, o va perdiendo su calidad por el uso. Pero en este sentido, a mí no me parece tan que fue un cambio tan drástico, pero esa es mi opinión. Ahí donde se podría cuestionar eso, ¿no?, de si eso no es el original, ¿no? Para ti, por ejemplo, poder sacar más copias, ¿no?, sería la opción. Pero bueno, también podría, bueno, en este caso, pues esa cuestión del grabado nos pareció muy interesante, pero pues no sé si conocí a alguien alguna intervención de una obra que sea única, no solo original, sino única e irreproducible. Pero pues estos señores a lo mejor se encariñan mañana con Velázquez y se compran un Velázquez y lo intervienen y no es un grabado. No sé, es una opción. Bueno, yo creo que igual no es tanto la cuestión de si se intervino mucho o no se intervino mucho tomando lo digital, o si es una intervención agresiva o no lo es. O sea, yo lo veo más como en el sentido de si se vale o no se vale. O sea, que va a mitad y mitad. Paralelismo que nosotros queríamos hacer ver era que nosotros, en este caso, es como algo más, bueno, no sé si anecdótico, ¿no? A lo mejor es tan gracioso ni anecdótico para mucha gente, pero sí es una cuestión, como dices tú, que tiene más que ver con que si vale o no vale la intervención de alguien que también es artista, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a estas cuestiones constantemente porque encontramos intervenciones históricas en una misma pieza que también nos cuestionamos hasta dónde tenemos que eliminar una capa que se considera repinte o no se considera repinte. Si alguien agarra esto y no se documenta, por ejemplo, y considera que alguien ha intervenido y ha pintado esto y lo tiene que eliminar, entonces le da un bañito y adiós acuarela. Y en la cuestión de, por ejemplo, de
familia y su ex de humo, pues por la polémica y lo que trascendió, se decidió no tocar, creo que se decidió no tocar, no sé si al final la van a intervenir, pero se podía eliminar eso, pero... Está custodiada debajo de una lámina de metacrilato y se paga ingreso para poder verlo. Y creo que le han invitado en Estados Unidos a dar una conferencia, yo leí, no sé si es un bulo. Bueno, yo agradecerles pues un punto de vista y una manera de expresar lo que querían comunicarnos, muy fresca, muy nueva, agradecerles eso. Pero por otro lado, a mí lo que me apura mucho en relación a, en este caso, el ejemplo que se está viendo, es, yo pensé ahorita, por ejemplo, un Guernica de Picasso, que se le haga esto, ¿cómo fue que el detonante del artista le permitió hacer eso y el estar sufriendo un momento determinado por esa tragedia? Entonces, en el momento en que tú la transformas como acá, todo lo que fue el espíritu de ese momento cambia. Entonces, en el, cuanto a obra de arte, la expresión y la intención que tuvo Goya es totalmente diferente a esta nueva expresión. Entonces sí hay una transformación y hasta qué punto también, como en la pátina del tiempo, con esta nueva expresión que hace uno de los hermanos Chapman, también va a reflejar ese momento histórico del por qué él intervino así. Entonces eso es a mí lo que... sentiría que se perdiera, que se quedara nada más este grabado y se perdió la primera intención, la primera emoción del artista, porque era dramática también en un inicio y aquí no. Se van como los opuestos, ¿no? Es un poco la intención también de los que, de los hermanos Chapman, ¿no? Causar, ocasionar este choque. Porque de hecho como que los elementos que le añaden a los grabados son elementos que podemos definir ridículos, es decir, para que ocasionen otro tipo de sentimiento, entonces ahí como que quieren fomentar el contraste y ahí ya se va perdiendo, si nos vamos adentrando más, en el concepto de autoría, porque la autoría en, relacionada con lo del arte contemporáneo más bien es, se relaciona a la idea, ¿no? Y no a la materia, entonces ellos se apropian de la materia de Goya, del principio, pero luego la someten a su idea y a su forma de transgresión, entonces ya le quitan su propiedad intelectual, digamos, originaria, y ya se transforma en un ser totalmente diferente, sí. Bueno, retomando lo de la aberración, en el caso de la señora Cecilia, es un caso muy, muy interesante para todas las cuestiones de sobre todo teoría de la conservación, incluso teoría del arte, ¿no? Cómo algunos pueden considerar aberración a esa intervención de la señora, que al final se está convirtiendo o se considera casi una obra genial del arte, ¿no? En cuanto que para algunos, ¿no? El... Pues si la sometes a las leyes del mercado del arte, sí. Sí, sí, o sea, ¿cómo se pasa de desvirtuar una obra tradicional, de carácter tradicional o antigua, y por esa, no sé, mal hacer de la señora, va a pasar a un ícono, ¿no? Ya de la cultura popular, de la cultura contemporánea y va a perdurar para los restos, ¿no? Aunque sea de manera digital, ¿no? O sea, incluso llegando al nivel de las grandes obras de arte, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está, ¿no? Esa parada. En España todo puede ser. Esa aberración, esa apropiación, pues tiene mucho de apropiación y luego...
cómo vemos, cómo veíamos una obra que no tenía absolutamente ninguna importancia, ningún valor pues es que esa histórico-artístico. Si lo hubieran pintado aparte, sobre un lienzo, no sería nada, no significaría nada. No significaría realmente nada. Es por el muro en el que está y lo que hay debajo. Que se ve realmente no tiene... Y si no es por la señora Cecilia, que realmente es la auténtica autora de esa obra, no sería nada, ¿no? Pues cómo cambia totalmente el paradigma de esa obra. Yo pienso que toda intervención en una obra pues es modificar un original que está ahí plasmado y se le quitaría yo creo que la esencia que dejó impreso el original, ¿verdad? Que está en el original, y cualquier intervención es una especie de ridiculizar o satirizar esa obra utilizando, porque también son distintas formas en las épocas en que se hicieron, ¿verdad? Las pueden adoptar a la era, y pero yo pienso que sí es un poquito de aberración. Pues es como una profanación a algo que ya está ahí, que está considerado como obra pues de arte, y una ridiculizarlos es una especie de, aunque puede utilizarse como una crítica social, ¿verdad? O hay muchas formas que se puede usar, pero deja de ser la original. Digo, no puede haber otra como esa, y cualquier intervención no es válida, excepto en alguna restauración que ustedes estudian, los pigmentos como si se fabricaban, las tierras que utilizaban, esas casel que usaban en aquel tiempo, cómo se, los tiempos que se le daban y todo eso, la pátina que se pierde, ¿verdad? Yo sí pienso que es una profanación. Gracias. Tania y Alejandra, primero agradecerles, ha sido deliciosa, una noche deliciosa de comentarios y de dudas y de efectivamente espinas en el corazón. Yo solamente quiero comentar que más allá de si es válido o no, está sucediendo. ¿Sí? Si es válido o no, está sucediendo. Nos podemos replantear muchos casos locales, así como los internacionales, pero creo que lo más importante ahorita es el diálogo. Cómo se abre el diálogo, cómo se abren las dudas, y de aquí inicia una serie de preguntas que inclusive no tienen que ver solamente con la disciplina de la restauración y conservación, sino con otros ámbitos de la Facultad del Hábitat, que es en la carrera de diseño gráfico, que constantemente se reapropia de muchas obras que se han considerado arte, se reproducen en offset, en serigrafía, etcétera, y ahí está, ¿no? Y que hay que reflexionar sobre ello. Gracias. Gracias. Pues yo quería comentar, bueno, me parece interesante lo que hizo doña Cecilia, en sí destruyó una obra, o sea, realmente la modificó tanto que ya no es la original, pero por otra parte creó algo nuevo y realmente hizo que esa obra fuera más famosa ahora que lo que era antes. Entonces, no sé qué tan mal puede estar esto, porque hizo que esa obra trascienda por un error. Lo que podemos decir seguro es que no es arte conceptual, o sea, la idea no era esa, la idea no era llegar ahí, o bueno, a lo mejor sí. Gracias. Bueno, respecto a lo de Goya, pues yo pienso que como tal, sí es una aberración por parte de estos hermanos a la obra, pero como esencia al autor no tanto, porque si recordamos a este autor, se dedica a hacer sátira o profanar, o como queramos verlo, ilustra a su manera los problemas. Entonces, ellos satirizan, se burlan de él. O sea, en su tiempo él se burlaba de los demás. Yo pienso que lo que ellos hicieron no fue tanto arruinarlo, sino que darle ese enfoque o esa esencia de ese autor y burlarse de este drama, porque fue después de la guerra. Ahora, mientras vamos pasando el micrófono, me gustaría destacar cómo estamos todos tachando de aberración a los Chapman y nadie se está pelando Dalí, que hizo lo mismo. Entonces, ahí ya veis cómo está saliendo solo el concepto del artista universalmente reconocido
y los Chapman que consiguen todavía hacer más ruido, que es lo que querían con su intervención, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en dos conceptos que expresaron las conferencistas, las doctoras, que bueno, que el arte pues tiene que tener dos características, un valor histórico y un valor artístico. Creo que Francisco Goya, pues con su creatividad del momento que vivió, pues es un artista, es creativo y aún con sus aberraciones, ¿verdad? Y lo que hacen los hermanos Chapman o Salvador Dalí, pues también tienen ese valor, o sea, son creativos, pero no se le quita nada de originalidad, digamos, a los artistas. El arte sigue vivo, ¿no? No porque Goya tenga aberraciones, pues deja de ser creativo o deja de ser artista. Lo mismo los hermanos Chapman. Lo que pasa es que se mueven en otro momento histórico diferente y su creatividad retrata la vida cotidiana que se vive en el mundo o en esa localidad. Yo pienso que pues los tres son artistas, aún habiendo sátira, habiendo profanación. Lo que pasa es que el artista, bueno, pues es artista, aún con sus aberraciones. Bueno, primero a mí me gustaría también hacer una diferencia entre lo que es la intervención de conservación, ¿no? Y lo que es la intervención artística, ¿no? Pues como habéis enseñado en la plática, pues los criterios de conservación son unos, han ido cambiando según ha ido cambiando el arte también, pero en cuanto al arte, bueno, yo lo entiendo, creo que es así, no se entiende, el arte es muy complejo en sí y muy paradójico, ¿no? Y básicamente parte de lo interesante del arte es que recibe la influencia de lo anterior, o sea, lo venera, pero a la vez lo destruye, ¿no? No se puede entender, sobre todo, los cambios de movimientos artísticos, de las corrientes estilísticas o artísticas, si no es oponiéndose o destruyendo el movimiento anterior, ¿no? Es un juego de opuestos o en el arte tradicional era como así funcionaba, ¿no? Es una especie de péndulo que va de un sitio a otro, ¿no? Y siempre se opone de un lado a otro. Y bueno, una de las características del arte contemporáneo también es atacar el propio arte, ¿no? Destruir las bases del arte. Esa es una parte fundamental de la teoría del arte, ¿no? O de la teoría artística. Entonces, es una obligación del artista también, de alguna manera, destruir lo que le precede, admirarlo y destruirlo. Pero yo estoy de acuerdo con las tres, con Goya, con Chapman y con Dalí. Sin duda, no cabe duda. No puede ser conservadora de la conservación. Hay que extenderse. Pues yo creo que sí, que es una cuestión de percepción, de contexto, de conocimientos, pero lo bueno, lo terrible aquí es que no todos los conservadores tenemos, no solo por el conocimiento, sino la oportunidad de plantearnos de qué manera los criterios que vamos a utilizar, de qué manera los podemos siempre aplicar o siempre podemos cuestionar las intervenciones, ¿no? Eso es también lo triste, ¿no? Que no siempre, muchas veces estamos sujetos a la empresa, al padre del templo o a quien nos está pagando, ¿no? O al propietario, siempre los ejemplos que, con los alumnos, ¿no? No es lo mismo intervenir el niño Dios de la vecina que hacer un proyecto sobre un templo completo, sus pinturas murales y sus objetos, ¿no? O sea, todo el contexto y la percepción va a variar mucho en función del objeto. Y de la misma manera que es a la hora de intervenir, es la naturaleza del objeto, ¿no? Y un objeto artístico solamente
es más complejo por esas cuestiones que, por ejemplo, dices tú, Álvaro, mientras que un objeto histórico con valores históricos, culturales, mucho más fáciles de reconocer, pues no te lo cuestionas, ¿no? Nosotros no nos cuestionamos tanto si la intervención es buena o es mala, la nuestra, la de conservadores. Pero bueno, ya, todo el mundo opinó, creo que ya. Sí, creo que nadie. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Tanja, maestra Alejandra. Y bueno, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, otorga los respectivos reconocimientos. Y muchísimas gracias por su aportación. La exposición Los Caprichos y Disparates de Francisco de Goya se encuentra en este momento abierta, por si gustan pasar.